verlas cómo están completamente inundadas. Caminaron en medio del agua luego que su colegio terminara inundado. Ya el agua entró a las aulas. Miren cómo está el agua dentro de las aulas. En la región San Martín, el Centro Educativo Santa Isabel de Nueva Cajamarca terminó bajo el agua debido a la intensa lluvia que cayó por 5 horas. Los alumnos fueron los más afectados, ya que tuvieron que caminar descalzos por el patio y las aulas del colegio. Sin embargo, no fue el único establecimiento afectado, ya que los pasillos del mercado mayorista José Olaya también fueron cubiertos por el agua. Las diferentes calles de Nueva Cajamarca se convirtieron en corrientes de ríos, dificultando el tránsito de los vehículos. La carretera Fernando Belaún de Terry y sus alrededores también terminaron inundados. Una situación parecida sucedió en Juliaca, donde los alumnos del colegio Túpac Amaru tuvieron que ser evacuados en una camioneta de serenazgo municipal luego que su colegio se inundara. Más de 10 menores se subieron a la tolva del vehículo municipal para ser trasladados a otro punto de la ciudad, mientras que otros se sacaron los zapatos y caminaron en medio del agua. Por otra parte, los mercados Túpac Amaru y San José terminaron inundados, por lo que algunos comerciantes perdieron parte de su mercadería y tuvieron que usar escobas para botar el agua. En Yurimaguas, más de 7 horas de intensa lluvia dejó las calles totalmente inundadas, así como decenas de viviendas de diferentes sectores. Las zonas de Paranapura y Barrio Tihuinza dejaron familias damnificadas, quienes piden ayuda al gobierno regional para que envíen motobombas y puedan extraer el agua de sus viviendas. En Huánuco, las fuertes precipitaciones provocaron el desborde del río Santa Isabel, que inundó los campos de cultivo, viviendas y el local escolar del distrito de Codo del Pozuzo.